En estos momentos ya nos encontramos en el Congreso de la República, el diputado Cristian Álvarez y su servidor van a verificar que esté abierta la oficina que de la que todo el mundo habla, que en teoría está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto para nosotros es muy importante porque entonces si la Corte de Constitucionalidad envía la nota para que seamos convocados al Pleno del Congreso, pues en teoría tendría que haber quien la reciba aquí en el Congreso de la República. Diputado Cristian. La misma preocupación, colega, creo que mañana debemos de sesionar los colegas del Congreso, los diputados, pues deben estar por aquí cerca, listos para sesionar mañana. Aquí estamos, oficina. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Ya casi noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos ya? Una preguntita rápida. ¿Ya recibieron la notificación de la Corte de Constitucionalidad? Todavía no. ¿No? 6 y 10 si no la han recibido. Incluso por acá cerca anda un licenciado de jurídico para poder recibir. ¿De jurídico del Congreso? O sea que le podemos dar a la población que la Junta Directiva ya dio la orden de estar pendiente de recibirla para poder hacer la convocatoria. Pero no ha llegado. No ha venido el notificador. No ha venido el notificador de la Corte. Y esto fue hace más de 2 horas, ¿verdad, Cristian? Y ustedes van a estar con las puertas abiertas 24/7. Pero no puede entrar allá. ¿A qué horas van a salir y cerrar? Él nos avisa y nosotros inmediatamente. Ah, pero ustedes sí van a estar aquí 24 horas. O sea que sí podemos recibir esa notificación a cualquier hora del día de hoy. Para que seamos convocados al pleno de manera urgente como lo está ordenando la Corte. Muy bien, gracias. Solo una pregunta, ya que estamos. ¿Ustedes no estuvieron cuando fue notificado para que se recibiera el documento del Consejo Superior Universitario para en el caso de Gloria Porras? Porque dijeron de que no había quien lo recibiera en esa ocasión. Entonces pareciera ser que días trabajan y días no. Nosotros trabajamos por medio de grupos y nosotros no estamos. Porque fíjese que supuestamente no fue recibida la notificación para la juramentación de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad, y dijeron que era porque no había quien recibiera. Entonces, si ustedes estaban aquí, en teoría tenía que haber quien la recibiera. Porque no la, o sea, yo vi el video, llegan al portón, dicen que no la pueden recibir, que no hay nadie. Si gusta le mando el video. Y luego, pero hoy veo aquí un video en el que dice que están trabajando las 24 horas del día. Entonces, qué raro de que sí reciban unas cosas, pero no otras. Depende, o sea, nosotros trabajamos como departamento de seguridad. Y pues aquí trabajamos las 24 horas, de problemas allá, si van a tocar allá. Y si ponen un rotulito que diga dónde tocar, porque a lo mejor no saben dónde tocar y es el problema. Es el problema, porque está en la dirección de la novena avenida. ¿Dónde deben notificar? ¿En la puerta del parqueo, en esta puerta o en enfrente? O sea, las notificaciones están en la dirección de la novena avenida, no hay que un 44 que dice en el otro lado. Como ya está todo con de láminas. Bueno, no, pero ellos sí tocaron aquí en el parqueo. Bueno, pero ustedes van a estar aquí hoy, por lo menos de hoy, ¿hasta qué horas? Estamos aquí 24 horas. Ustedes, este turno. Este turno sale mañana a las 7 de la mañana, digamos. Perfecto. Y los señores de allá ya saben que si viene la notificación de les avisan a ustedes. Les avisan a ustedes. Bueno, quedamos atentos entonces. Muchas gracias. Nos estamos jugando el país. Entonces no podemos decirle que no hay quien atienda, ya dijeron que sí hay, diputado Cristian. Pues están esperando la notificación y creo que no le podemos fallar una vez más a Guatemala. Mañana esperaría yo que todos los diputados estén aquí, que vengan al Congreso a las 8 o 9 de la mañana a decir presentes, junta directiva, convoque, porque aquí estamos. Si son los que están en Petén, ojalá que ya empiecen a listar sus maletas para venirse al Congreso, porque mañana no le podemos fallar a Guatemala. No podemos seguir ni una hora más con este caos, que no sabemos esta si ya zozobra, se acabó. Esta zozobra que es guatemalteca. Esto justamente se llama no vivir en un estado de derecho. Gracias, Cristian. Entonces nos miramos, quedamos pendientes vos. Bueno, pues, amigos, amigas, ya estamos aquí esperando que nos avisen. Cuidado, ya estamos aquí esperando que nos avisen la convocatoria. Estará abierto aquí. Y pues recordarle a usted, ciudadano y ciudadana, de que pasamos 6 estados de calamidad, no se logró absolutamente nada. Fueron 400 mil millones de quetzales en préstamos, imagínense esa suma, y no hicieron nada. Pareciera que ahora les urge un nuevo préstamo, pareciera que les urge un nuevo préstamo
para seguir robando, para seguir saqueando casitas abajo del volcán, colonias en algunos departamentos, y que les arde muchísimo que se los diga. Entonces es preocupante lo que está ocurriendo, y recuérdese, y le pido a usted votó por diputados distritales, averigüe quiénes son y exíjales que voten en contra de este estado de calamidad, porque en teoría nos están obligando a venir. Así lo dicta esta sentencia de la Corte. Entonces, mire quiénes son sus diputados distritales, los que usted llevó al poder, y exíjales que no voten a favor del estado de calamidad, porque eso nos vulnera muchísimo más económicamente. Dales otro cheque en blanco a estos que no han hecho absolutamente nada. Hasta pronto.